esta película está narrada por Selmar Guéñol en una imitación paródica del relator Atalaya de la BBC de Londres. Henos aquí, por obra y gracia de la imaginación, volando sobre la Roma del Renacimiento, allá por las postrimerías del siglo XV. Roma, cuna del arte, del derecho, de la civilización. Roma, famosa por la hermosura de sus paisajes y por la imponente belleza de sus monumentos. Bajo la augusta protección de los Borgia, florecían entonces las artes más exquisitas, y hasta los niños de corta edad practicaban con entusiasmo el arte de Miguel Ángel, el Tiziano y Leonardo da Vinci. El pueblo amaba a sus príncipes, y los príncipes correspondían a ese amor de su pueblo, colmándolo de beneficios y practicando una auténtica y saludable protección. En los dorados salones palaciegos, todo era delicadeza y fina espiritualidad. Las amables tertulias transcurrían entre suaves charlas filosóficas e inocentes juegos de salón. ¡Oh, edad dichosa! La vida se deslizaba entonces sin angustias ni sobresaltos. La justicia protegía a los débiles y aún los más desamparados tenían legítimo derecho a la defensa. Y mientras la romántica luna italiana plateaba las mansas aguas del Tíber, parecía elevarse del fondo de la noche una inefable canción de amor. Cerca de allí, a la vera del romántico Tíber, se alzaba el imponente palacio de los Borgia, donde los tres hermanos de Lucrecia, Juan, César y Godofredo, escuchaban los sanos consejos que les daba el gran Maquiavelo. Tanto el consejero como los príncipes hallábanse inspirados por el noble afán de acrecentar la feliz pueblo, y los discípulos sentían el más profundo respeto por su venerable maestro. Los príncipes prudentes, no debéis permitir bajo ningún concepto que los ricos exploten a los pobres. Para eso estáis los príncipes. ¿Para impedirlo? No, Alteza. Para explotar a los pobres. Continúa, maese Maquiavelo. Mis señores duques, tenéis en vuestras manos las armas necesarias para sojuzgar a toda Italia. ¿Y cuáles son esas armas, maese Maquiavelo? Vuestra hermana. ¿Qué habéis dicho? Quise decir, ilustrísimos duques, entre las pintorescas costumbres de la humanidad, hay una sumamente eficaz para labrar la felicidad de los príncipes. El matrimonio. ¿El matrimonio? El matrimonio de los demás. Ah, ahora sí. Eso es otra cosa. Este Maquiavelo es un rana. Vuestra hermana, vuestra ilustre hermana, doña Lucrecia, una vez casada con algún príncipe poderoso, acrecentaría el dominio de los Borgias. Maquiavelo, hablas como un sabio. ¡Camin! ¿Qué traes ahí, Maguncio? Pérsicos, señor. Los más grandes que se han cosechado en la Romaña. Mirad qué carozo que tienen. Oye, Maguncio, ¿sabes dónde está doña Lucrecia? No podemos tolerarle esos devaneos estúpidos. ¡De ninguna manera! Seguidme.
teniente. Pero, Hortensio, Chuchi, Uccello mío, mio caro, my darling. Sognato. Princesa le tiembla así el labio superior, es señal de que se ha enamorado de súbito. ¿Sí? ¿Y cómo diablos será para mover el labio así? Y... ¡Guarda, guarda! Con eso de Matarife. Quiero insinuar que estoy harta de que les ocurran desgracias a todos mis amigos, novios o géneros afines. Estoy cansada de que todos los hombres que me gustan aparezcan ahogados, envenenados, ahorcados o apuñaleados. Pero Lucrecia, no creerás que nosotros... Nos estás acusando, hermano. ¡Qué humillación, señor! A mí no me hagan biógrafo, ¿eh? Pero escúchame, Lucrecia. No escucho nada. El de esta noche es el quinto asesinato que me ocurre en esta semana. Y eso no es patriótico. ¿Qué no es patriótico? No lo es, porque matando a todos los hombres que me gustan, vais a despoblar a Roma. Pero cálmate, hermanita. No quiero. Trata de razonar. No quiero. Escucha, no hermano. Quiero. Lo que quiero es vivir, vivir, vivir. Soy joven, caramba. La primavera bulle por mis venas. El día que me levanto con unos ímpetus, que no sé si soy Lucrecia Borgia o la mujer del paradero, con títulos en castellano. Calma, calma, Lucrecia. Recuerda que tu destino es casarte con algún príncipe poderoso. Y eso no sería posible si en las cortes de Europa empezara a dudarse de tu reputación. Yo soy una mujer moderna. Eres una princesa, y no es posible que una princesa se entregue a aventuras galantes. Sobre todo antes de casar. Basta de consejos. Contra vosotros y contra todo el mundo, voy a vivir mi vida, aunque tengan que perderla todo lo bueno mozo de Italia. Fatto l'America. ¡Qué mala suerte! No somos nada.
mi reino por un marido. Lucrecia, Lucrecia, arriba, querida prima. Lucrecia. ¿Qué hay? Ya ha llegado el día. Dile que pase. Pero, primita, que es muy tarde. Son las 7. Las 7. Al 7:30 pago. Vamos, Lucrecia, no estamos jugando. Recuerda que hoy tienes que elegir a los aspirantes a entrar en tu cuerpo de guardia. Parece que los hay fantásticos. Altos, fornidos, gallardos, con unos ojos que abrazan y unos brazos que también abrazan y unos músculos que... ¡Basta, para mí! ¡Que me los traigan! ¿Aquí? ¿Y en esa tacha? Tienes razón. ¡Que vengan mis azafatas! ¿Han venido muchos aspirantes para ingresar en mi guardia? No mucho. Parece que la fama de los Borgia los ha sido un poco. Mis hermanos. Siempre mis hermanitos. Oye, primita. ¿Y este buen mozo? Nada, es una miniatura. Otro que miniatura. Debe medir como 1,80 m. Pero déjame ver, criatura, si no te lo voy a comer. Guapo doncel. Por vida mía. ¿Cómo se llama este cromo? Tiene un nombre muy feo. Manfredo Manfredi. ¿Feo? Bien lindo. Manfredo Manfredi. Casi capicúa. ¿Y lo ves a menudo? Hace un año que no lo veo. Como es capitán de don Juan Sforza, debió huir de Roma perseguido por tus hermanos. Otra vez mis hermanos. Ya estoy de mis hermanos hasta la... Alteza Serenísima. Los aspirantes a vuestra guardia se están formados en el patio de las estatuas. Bien. Apuraos. Apuraos. Es que este vestido tiene tantos botones. Ay, Dios mío. ¿Cuándo se inventarán los cierres relámpagos? Apuraos. Apuraos. EFA presenta a Lucrecia Borgia. Incominciamo. ¿Cómo te llamas? Filippo Pietraforte, Alteza. ¡Qué voz para la radio! ¿Por dónde transmites? Digo, ¿de dónde eres oriundo? De la Toscana, Alteza. ¿Qué os pasa, señora? No, nada. Es que los toscanos me marean. ¿Y tú, tan chiquitín, cómo pretendes entrar en mi guardia? La necesidad, señoría. Yo soy de Mesina. Ah, ¿eres mesino? Sí, señoría. El último terremoto me ha dejado huérfano. Aquello fue tremendo, ¿verdad? Espantoso. De todos los habitantes de Mesina, no hemos quedado más que 7. Y tú eres uno de los 7 mesinos que se salvaron. Se ve. Bueno, tienes que desarrollarte un poco más. Sí, señoría. Vuelve dentro de 15 o 20 años. Sí, señoría. ¿De mañana o de tarde? Cuando madures, hijo. Cuando madures. ¿Y tú, buen mozo, tienes experiencia guerrera? Sí, Alteza. Soy casado. ¿Y a ti? ¿Cómo te llaman? Ángelo Biondino di Malvento, pero me dicen Poncho. Con vuestra venia, señoría. Acaba de llegar a Palacio un correo con un mensaje urgente para vuestra prima, doña Ángeles. ¿Ah, sí? Vamos enseguida, Ángeles. Bien, capitán. Elijo aquellos dos. Este.
¿Y este? Mi señora duquesa. ¡Qué mensajero bárbaro! ¡Qué hay, buen monstruo! ¡Upa, upa! Traigo un mensaje personal para vuestra prima, mi señora doña Ángeles Borja. ¡Pronto, dame, dame! ¿Con qué mensajero, eh? Quiero del agua. Correo de excelentísimo don Juan Esforza. Lucrecia, es de mi Manfredo adorado. Parece que ha podido entrar en Roma y me pide una entrevista. Pues no lo hagas esperar, querida prima. ¡Corre, corre! ¡Debe encontrarte con él! Yo me entenderé con este. ¿Piensas permanecer mucho tiempo en Roma? No. Es lástima. Aquí tendrías un gran porvenir. ¿No desearías entrar en mi guardia personal, simpático del agua? No. No, no. Piénsalo bien. Son 600 ducados al año, vacaciones pagas y aguinaldo. ¿Te interesa del agua? No. Perbaco, señor correo, para hacer del agua. Seco. Señoría, el vino. Un traguito. Supongo que no creerás en esa fama de envenenadora que tengo por ahí. No. No es por eso, ¿sabéis? Es por el hígado. Yo soy reumático. Hepático y asmático. ¡No seas antipático! Tú lo que temes es que yo quiero envenenarte, pero te demostraré lo contrario. Mi copero probará antes este delicioso vino egipcio para que te convenzas. ¿Visteis? ¡Pobre copero! ¡Qué mala suerte! No somos nada. ¿Crees que eso basta para ganar el cielo? Creo que sobra. Pues volvamos al cielo. Amor mío, traigo una gran noticia. Voy a volver a vivir en Roma. Pero Manfredo, ¿no temes a los Borgia? Ya no hay peligro. ¿Es que no sigues al servicio de Juan Esforza? Sí, pero ocurre que don Juan Esforza va a casarse con tu prima. ¿Con Lucrecia? Con tu prima Lucrecia. Manfredo de mi alma, eso significa que han terminado las dificultades. Que volveré a Roma con mi señor el gran Esforza y que tú y yo nos veremos todos los días y al fin podremos besarnos a nuestro gusto. Manfredo de mi vida. Ángeles míos. ¿Busca a alguien, vuestra alteza? A mis hermanos. ¿Sabéis dónde están? No, a muchos los vi por el jardín matando el tiempo. Claro, tienen que estar matando algo. Recuad y asesinos. Ahí está. Lucrecia. Hermana querida. ¿A quién acabáis de asesinar que venís tan contentos? ¿Te refieres al del agua? Sí, al del agua. Al del vino. El que se envenenó con mi copete. Reconoce que la culpa fue tuya. ¿Mi asesino? Sí, carajo. Desagradecido. Si supieras la noticia que venimos a traerte. Ya estoy harta de vuestras trampas. Acabaréis envenenándome a mí también. Lucrecia, te comunicamos que has decidido casarte. ¿Quién ha oído mis tiernos oídos? Que te casas. Pero, ¿de veras? ¿De veras, de veras? Que te caigas muerta. Ay, me caso. Me caso. San Antonio bendito, perdóname. Retiro todo lo dicho. Ay, qué emoción. Un esposo. Un esposo para mí sola y para todos los días. Porque supongo que a este no me lo... ¿Eh? Ah, al fin. Me caso, me caso. ¿Y con quién me caso? Con don Juan Esforza. Con don Juan Esforza, sobrino de Ludovico el Moro. Ay, qué alegría, Ángeles, me caso, me caso. ¿Y tú? ¿Cómo lo has sabido? Es que se ha corrido la noticia, ¿sabes? Así que con don Juan Esforza. A ver, cuéntame, cuéntame, ¿cómo es mi Juan? Es un arrogante caballero. De viril estampa. De nobilísima cuna. Muy hermoso, Ángeles. Dicen que las damas se desviven por él en la corte de Milán. Ah, es de Milán.
No será un salame, che. Es uno de los príncipes más cotizados de Italia. Conde de Cotignola. Y señor de Pesaro. Y sobrino del Lodovico el Moro. Bueno, bueno, me caso. Me caso con el tío de Moro, el señor de Cotignola y el conde de Pumarola. ¿Aceptado entonces? Por unanimidad. ¿Cuándo me caso? Don Juan llegará a Roma dentro de 3 días. Solo 3 días para ponerme en línea. No hay un momento que perder. Hay que hacerle un recibimiento magnífico. Yo voy a empezar ahora mismo a organizar la recepción. ¿Y tú, Ángeles? Corre a avisar a todas mis modistas. Yo te traeré a la masajista y al profesor de baile, ¿eh? ¿Y tú, al cocinero, que no me deje engordar? ¡Ah! ¡César! ¡César! ¡Mírame ahora en la peluquería! ¡Ah! ¡Ángeles! ¡Ángeles! La manicura mañana a las 6. ¡Godofredo! Ve a comprarme enseguida un modelador. ¡Ah! ¡Juan! ¡Juan! ¡Que me preparen un baño de leche! ¿Con cuántos cerrones? Tenéis que reaccionar, señora duquesa. Vuestro prometido ya debe estar entrando en Roma. Ay, yo me quiero morir. Para eso estamos los médicos. No os preocupéis, señoría. Dentro de un momento estará aquí mi Manfredo con su Juan Esforza. ¡Ya están llegando a la puerta del Popolo! ¡A la puerta del Popolo! ¡A la puerta del Popolo! ¡Llega Esforza! ¡Llega Esforza! ¡Don Juan Esforza! ¡El sobrino del Lodovico el Moro! ¡El señor de Pesaro! ¡El novio! ¡Llega el novio! ¡Llega la noticia! ¡Allá vienen! ¡Allá vienen! ¡Ya se ve la comitiva! Y aquel de adelante debe ser el novio, ¿no? A ver... ¡Viva el grande Esforza! ¡Ante la vida Lucrecia! Manfredo, a vuestras órdenes, señoría. ¿Tú has visto alguna vez a mi novia? ¿A doña Lucrecia? Nunca, monseñor. ¿No sabe siquiera qué tal es? Pues os diré. Se asegura que es una de las grandes bellezas de la época. Ajá. ¿Pero de qué época? Ay, yo me quiero morir. Ahora no es posible, señora. Primero tenéis que casaros con Esforza. Un esfuerzo, primita. Un pequeño esfuerzo más. De un modo a otro el cortejo pasará bajo tus ventanas. Ay, yo me quiero morir. ¿Qué tengo yo, doctor? ¿Cuál es vuestro diagnóstico, colega? Para mí son paperas. ¿Paperas? Ah, razonáis con un siglo de atraso. Es evidente que la princesa sufre un complejo psicológico. Aquí se impone el psicoanálisis. A ver, cuente tu vida. ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene el cortejo! ¡Ya se oyen los clarines!
puesto es el conde. ¿Y aquel es mi Manfredo? ¿No lo veis? Aquel jinete sobre un caballo moro. Hermoso animal. ¿Mi Manfredo? El caballo. ¿Cómo te mira? ¿El caballo? Tu Manfredo. Pero el conde es magnífico. Señora, vuestro futuro es regio. Sí, sin poder moverme. Contadme, contadme. Es el mejor jinete de la comitiva. Viste cubo de terciopelo, manto de brocado, espuelas de plata y herraduras de oro. Y fijaos, fijaos qué anillo traía en el meñique. ¡Qué maravilla de anillo, Lucrecia! ¡Si vieras qué anillo! A ver, a ver. Mira, Lucrecia, mira. ¡Qué esplendor! Casi me ciega. ¡Qué magnificente, princesa! Tras el gran esfuerzo, marchan las damas y caballeros de la corte de Milán. Los nobles milaneses cabalgan en mulas enjaezadas de oro y plata. ¿Y las milanesas cómo vienen? Las milanesas a caballo. Nunca, nunca se ha visto nada igual en Roma, señoría. Es un cortejo interminable. 1.500 infantes. 2.800 pajes. 3.623 escuderos y un niño. Es un constante de redundar de joyas y armaduras. ¡Qué despliegue de sedas, brocados, terciopelos y mantos de tizú! ¡Monturas de marroquí, bardas de plata, papas y armiño! ¿Os dais cuenta lo que habrá costado esta película? Llegó por fin el día de la boda. Todas las campanas de Roma se echaron a vuelo y las palomas de los campanarios desplegaron. Y las palomas desplegando sus alas, bueno, parece que hay huelga de alas caídas. Quedamos pues en que Lucrecia Borgia casó con don Juan Sforza aquel 12 de junio de 1490 y tanto, sellándose una alianza entre los Borgia y Luoro, que crearon así el eje Roma-Milán. La ciudad estaba de fiesta, siguieron repicando las campanas durante todo el día. Y las raudas palomas planeando airosamente. Vamos, vamos a volar, a volar. Nada, que no vuelan. Este es el inconveniente de usar palomas embalsamadas. Bien, estamos ahora en la fiesta. En la deslumbrante fiesta que se realizó esa noche en el Palacio de los Borgia en celebración de la augusta boda. Thank you.
Ya veréis cómo este matrimonio nos abre las puertas de toda Italia. Aliados con Ludovico el Moro, o paréis en Nápoles. Y tú saldrás al rey. Pero si el rey de Francia levanta sus espadas contra nosotros... Aunque levante espadas, tú sales de rey. Levantemos nuestras copas por esta alianza. ¿Y tú? ¿Por qué no la levantas? Porque si yo la levanto, parezco la sota de copas. Aquel bellaco que anda husmeando por ahí, ¿no es Pierrot? ¿Cierto? El condottiero de los Medici. ¿Cómo se habrá introducido aquí ese brigante? El de Medici se anda buscando una alianza con el rey de Francia. Y este facha bruta de Tota ha venido seguramente a tantear el terreno con el embajador francés en Roma. Por la vida de ese Pierrot, presiento que esta noche va a beber algo que le sentará como un estiletazo. Ego colmino te apertorum porta. Amén. ¿Pícoro de Podreca? ¿Quién? ¿Quién va a ser? ¡Machiavé! ¡Voy! ¡Voy! Es que se me ha corrido un punto en la malla. Un momento. ¡Vamos! Por el camino que vais, os veo dispuestos a deshaceros de ese Piero Trotta. Pero no olvidéis que Juan de Medicis es poderoso y no convendría envenenar a su condottiero. Para este caso, bastaría con un narcótico que lo hiciera dormir durante un par de días. Pues es verdad, lo indispensable para que no pueda hablar con el embajador francés. Que como sabéis, regresa a Francia pasado mañana. Muy bien, vaya por el narcótico. Este viejo brujo es Monsieur Piperine, nuestro jefe de laboratorio. Votre magnificence llegan a tiempo para escuchar una gran noticia. Yo estoy a punto de descubrir la penicilina. Va, déjate de pavada. ¿Qué nos puedes ofrecer en el renglón narcóticos? Oh, de todo excelente. Cola de serpiente, dientes del gran dragón, raíz de mandragora. Lo que necesitamos es algo que se pueda echar en el vino. ¿Para echar en el vino? ¡Oh, mon Dieu! Para echar en el vino yo acabo de inventar algo maravilloso. ¡Voilà! ¿Y esto será capaz de servir a una persona durante 2 días? Ah, no, no. Dormir, no. ¿Y entonces para qué lo muestras, majadero? Queremos un narcótico. ¿Tienes o no? Oui, son altez, oui. Aquí yo tengo algo épatant. Super refinado y de primera presión. ¿Vas a dormir? Oh, oui, oui. Provoca un sueñito de 5 días. ¿5 días? ¡Perfecto! ¡Estupendo! ¡Magnífico! ¡Epatant! ¡Epatant! No es patán. Sin embargo, te asegura que eres un nervio, que tienes unos músculos de acero. Modestia aparte, soy capaz de doblegar a un toro. ¿A un toro, eh?
Debes hacer mucho ejercicio. ¿Ves? ¿Ves aquel que deja ahora su copa en la bandeja de aquel escudero? Debes hacerle tomar el pagador, Francis. Es aquel caballero que está haciendo reír a todas aquellas damas. ¿Lo ves? Como fracases, te haremos ahorcar mañana sin falta a las 6:05. A esa hora tengo que hacer, monseñor. Bueno, a las 7. Muy honrado, señorías, pero no fracasaré. Discretamente. Señora, ¿tan pronto? Sí, me muero por oír susurrarme al oído. Al fin, sol. No seas impaciente, anda. Pachilito. ¿Bailamos este bolero? Yo preferiría que hiciéramos a nuestro nido nupcial. Tengo un sueño. Alma pequeña, ¿tá? Bailemos ahora. ¿Sueño yo? ¿Y nuestra boda para cuándo, amor mío? Primero tienes que pedirle mi mano a César Borgia, que es mi tutor. Pues lo haré mañana mismo. ¿Tanto apuro? ¿Y tú? ¿No te da envidia la felicidad de Lucrecia? Oye, no te miras a quedar dormido aquí en pleno baile. ¿Quién, yo? Ha de saber, ragacina mía, que durante la batalla de... Pero no pensarás de quitarte ahora, en nuestra luna de miel, ¿verdad, bambino? No faltaba más. ¡Ay, qué bambino! Capaz de doblegar un toro, ¿eh?
El que hacía medias lunas con un barrote. Sí, sí. Pero... ¿Cómo que habrá sido ahorcado a las 7, como dijimos? A las 7:30. ¿Por qué? ¿No dijimos a las 7 en punto? A las 7:30 ya estaba el cadáver en su casa, monseñor. ¡Ah! ¡Alteza! Alteza, os traigo un mensaje de carácter urgente. ¡Habla! Ha muerto Ferrantes, rey de Nápoles. El parte oficial, señorita. Bien, ve a las cocinas y que te den un pisco labis. Desaparecido el rey Ferrantes, Carlos de Francia se va a lanzar sobre Nápoles. ¡No os dejéis quitar esa tajada, señor! Ahora debe entrar en juego vuestra alianza con Lodico el Moro. Para eso habéis casado anoche a Lucrecia con su sobrino Sforza. Claro. Sí. Voy a dictarte una carta para Lodovico. ¡Ven! Otra noche más. Iván... El lechero. ¿Se cuente? Soy yo, Ángeles. Pasa, pasa. ¿Qué tal? ¿Cómo va esa luna de miel? En cuarto menguante. ¿Sigue durmiendo? Qué extraño. Y ya van 4 días, ¿no? Y 4 noches. Y mientras la dulce Lucrecia seguía gozando las delicias de su luna de miel, llegó a la corte la respuesta de Ludovico el Moro al pedido de los Borgia. Y no solamente me niego a prestarles mi ayuda, sino que pienso secundar los planes de Carlos VIII para apoderarse de Nápoles. Muchos cariños, Ludovico. Maledetto brigante. ¿Brigante y traditore? Bueno, se ha roto el eje Roma-Milán. Qué mala suerte tiene Roma con los ejes. Y para esto andó nuestra hermana con ese dormilón. De todo. Tú aconsejaste sabor. Y abarrunto una manera de reparar ese error. ¡Habla! ¡Habla! Vuestro ilustre y flamante cuñado sigue durmiendo, ¿verdad? Desde la noche de la voz. ¡Magnífico! ¡Magnífico! Cierto que ya debe saberlo todo el mundo. ¡Pero es un monstruoso! Seguramente se trata de alguna diabólica idea de Maquiavel. ¿Pero cómo nos van a divorciar? ¿Por qué? ¿Tú crees que los Borgias necesitan un cómo y un por qué para cometer sus canalladas? Cuidado, los árboles oyen. Dios mío, ¿qué ha sido esto? Lucrecia. ¡Lucrecia! 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 Déjame hablar con él. Señoría. Lucrecia, ¿dónde está mi esposa? Esta mañana temprano salió de cacería, monseñor. ¿Y cómo se le ocurre a mi esposa salir de cacería al día siguiente de la boda? Al día siguiente no, mi señor. A los 5 días. ¿Cómo? Vení, os explicaré.
radicales. Que yo no puedo ser el esposo de Lucrecia. Ahora me van a oír esos Borgia. ¿Eh? Ahí viene. Uy, ahí viene. Ahí viene. Uy, sube para acá. Disimula. Disimula. Vení. ¿Pero estos son los hermanos Borgia o los hermanos Marx? ¿Despierto ya, querido excuñado? ¡Ah! ¡Hay que madrugar, don Juan! ¿Quién fue el miserable que ha echado a rodar ese infundio? ¿Quién le dijo a toda la corte que yo soy un marido fracasado? Los hechos cantan, querido excuñado. ¡Basta de excuñado! No pienso divorciarme de Lucrecia para favorecer vuestros enjuagues políticos. De lo que vos penséis, mi querido excuñado. Pero no haréis lo mismo con lo que piense mi tío, Ludovico el Moro. Ese Moro es un traidor. Ese Moro es un malacar. El besaco de vuestro tío va a secundar los planes del rey francés para apoderarse de Nápoles. Bien por mi tío. Es preferible que la corona de Nápoles caiga bajo el yugo francés que en vuestras innobles garras. Con vuestra venia, monseñor. Esa es una cuestión al mar. Lo que hay que tratar ahora es el asunto de vuestro divorcio. ¡He dicho que no habrá tal divorcio! Tranquilo, pequeño, tranquilo. Debéis comprender que no puede ser esposo de mi señora, doña Lucrecia, un caballero que padece vuestra desgracia. ¿Pero de qué padre esposo? De somnolencia. Somnolencia. Llamémosle así. Llamémosle. ¡Calumnias! ¡Calumnias miles! Pero para que lo sepáis de una vez, me opongo terminantemente a divorciarme de Lucrecia. ¡He dicho mi última palabra! Tiene razón. Ha dicho su última palabra. Salve, señor. ¿Qué hacéis aquí? Escribo a mi tío informándole de la canallada que quieren hacer conmigo. No es tiempo de escribir a nadie sino de huir. Huyamos sin perder un instante. Los Borgias acaban de ordenar vuestro asesinato. ¿Quién lo dice? Yo mismo que acabo de escucharlos ocultos tras un cortinado. Ya andan en vuestra busca sus esbirros. ¿Esbirros a mí? ¿Pero qué se han querido esos crápulas que van a asustarme a mí? ¿A Juan Esforza? ¿Al sobrino de Ludovico el Saino? ¿Digo el Moro? A ver, que vengan. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están nuestros caballos para huir ahora mismo? ¿No se haga cobardía? ¿Cobardía? Más vale disparar por un rato que no morir por una eternidad. ¡Sígueme! ¡Fue! ¡Yes, sir! ¡Fue! ¡Fue! ¡Vamos! ¡Maldito caballo! A ver si para la próxima cacería me dais otro que tenga mejor suspensión. ¡Lucrecia! ¡Por fin ha vuelto! ¿Cómo sigue la bella durmiente? ¿Tu marido? ¿Ya despertado? No. ¿Cuándo? Esta mañana, poco después de que tú salieras de cacería, pero... Y yo volviendo pajaritos. ¡Juancito! No, Lucrecia, antes todo se me han ocurrido novedades. No, 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 no me detengas ahora. Quiero ver si lo agarro despierto. ¡Juancito! ¡Pero Lucrecia! ¡Escúchame! ¡Juancito! ¡Buenos días, su señoría! ¡Mantantirulirulá! ¿Qué hacéis vosotros acá? ¿Dónde está mi Juancito? Mi señora duquesa, vuestros ilustres hermanos, tan sensibles siempre, no se atreven a comunicaros que... ¡Ay, Madonna Santa! ¿Qué le han hecho a mi marido? No, todavía nada. ¿Cómo todavía? Es que... Querida hermanita, tú sabes mejor que nadie que tu ex marido... ¿Mi ex qué? Tu ex marido. Comprenderéis, Alteza, que no se le puede llamar marido a un hombre que se duerme en su luna de miel. De modo que después de pensarlo bien hemos decidido, siempre velando por tu felicidad. ¡Lucrecia! Primita querida, tu marido acaba de huir. ¿Eh? Y para eso se ha despertado. Ay, Lucrecia, y lo malo es que mi Manfredo ha tenido que huir con él. Ay, yo creo que me desmayo. Agárrame. Sí. ¿Y a mí quién me agarra? ¡Juancito! 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 ¡Juancito!
¿Cómo siento no haberme despedido de mi amada Ángeles? Sí, como para despedidas. ¡Huyamos, huyamos! ¡Ay, maldición! ¿Qué pasa, señoría? Nada, que con este viento se me va a deshacer la permanente. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡No guardo el caballo! ¡Arriba! Anulado el matrimonio de Lucrecia, los Borgia buscaron una nueva alianza política planeando la segunda... Esta vez con don Alfonso de Aragón, sobrino del rey de Nápoles. Cuando los Borgia decidieron comunicarle su plan, Lucrecia aún suspiraba por Sforza, buscando consuelo en las notas que arrancaba de su magnífica arpa, RSA Victorio, de alta fidelidad. El noche noble va a ganar incógnito, hasta de ser si se contravesó, y bajo plácida ventana gótica, templo de un cicaraña se cantó. Niña simpática, de barra, trancuarico, entre las sábanas, dura tiempo es hacer el olvido, ajente y óyeme. Te hallamos un tanto triste, hermanucha. Sigue tú. Hemos pensado que tal vez nos convendría. Digo, ¿qué te convendría? Sigue tú. ¿No crees, Lucrecia, que te convendría volver a casarte? ¿Otra vez? ¿Por qué no? Porque no quiero seguir trabajando de guadaña. Que ese es mi signo fatal. Flor que toco, se deshoja. ¿Porque no supiste elegir el marido? ¿Elegir? ¿Elegir yo? Estamos seguros que las próximas veces elegirás mejor. Justamente hemos estado pensando... Madonna Santa. Y en principio se os ocurrió que un buen candidato sería el ilustre marqués español de Vélez y San Lorenzo. Ese podría ser un buen partido para ti. ¿Vélez y San Lorenzo un buen partido? No me hagáis reír. Tiene razón la pequeña. Yo elegiría más bien a un príncipe napolitano. Por ejemplo, a don Alfonso de Aragón, duque de Quadrata y Visceglia. ¿Qué opinas, hermanita? ¡Que no! ¡Que no y que no! ¡Cien mil veces que no! ¿Has dicho que no? Un magnífico retrato de don Alfonso de Aragón que acaban de mandar de Nápoles para que le conozcan. Apuesto, doncel. Hermoso, magnífico. Pero míralo siquiera, mujer. No me interesa. Quitadlo de ahí. No quiero conocer a ningún hombre más. Pero mira que este podría ser tu segundo marido. He dicho que no. No me caso más. No me caso más y no me ca... ¡Caramba! Thank you.
Nos sentamos un rato a la sombra de ese árbol, gacela mía. Lo que tú dispongas, esposo mío y señor. ¿Y tú, Ángeles, conoces el onceno mandamiento? Sí, querida. El onceno no estorbar. Además que vuestra pasión no hace sino aumentar mi pena. Me iré por ahí a soñar con mi Manfred. Bien, querida. Si te pierdes, chíflanos. ¿Estás contenta con tu nuevo esposo? Mucho. Nunca creí que los napolitanos fuerais tan fogosos. Es la influencia del Vesubio. Vesubio, ¿eh? Me bajan de una pedrada. Por favor, no pronuncies mi nombre. ¿Pero cómo te has atrevido a volver a Roma? No hay un instante que perder. Escucha. Gente de nuestra confianza nos ha llevado a mirar las pruebas de que los Borgia piensan deshacerse del nuevo marido de Lucrecia. ¡Madonna Santa! ¿Pero cómo? Degollándote. ¿Pero por qué? Si los mismos Borgia lo eligieron para marido de Lucrecia. Porque creyeron que Alfonso de Aragón iba a secundar sus planes para apoderarse de Nápoles. Pero no contaron con que Alfonso, además de napolitano, es un patriota. Se ha opuesto a los planes de los Borgia y así las va a pagar. Ya deben andar sus asesinos buscándolo por toda Roma. Pero entonces hay que avisarle enseguida a Lucrecia. Sin perder un instante. Gracias, Manfredo. Qué felicidad. Oyes el murmullo del río, amada mía. Parece que dije, Alfonso ama a Lucrecia. Lucrecia ama a Alfonso. Cierto, sí. Y tú ves aquellas dos albas nubes en el cielo. Parecen nuestras almas que se buscan. Y esos dos pájaros que acaban de posarse en esa rama. Parecen nuestros cuerpos que se encuentran. ¡Qué poético! Yo soy el de la izquierda. Tú eres el de la derecha. ¡Ay! ¿Qué te pasó? Nada. Que de la izquierda pierde. ¡Lucrecia! ¡Lucrecia! ¿Pero qué te pasa, muchacha? ¡Madonna mía! ¡Os traigo una noticia terrible! ¡Habla! ¡Habla! ¿Lo ves? ¿A quién es Alfonso de Aragón? O a su flamante esposa, doña Lucrecia, y la donina Ángeles Borja. ¡Manos a la obra! Pero vamos a liquidarlo delante de sus señorías. Sí, los Borgia quieren velarlo esta misma noche. Ahora andiamo. Pero es posible que sean tan canallas. Mis hermanitos, no los conoces. Debes huir enseguida. Mi alteza, es lo mejor. Sí, vamos, vamos. Monta a caballo y parque al galope. Pero antes, dame el último beso. Vamos, vamos. Se han quedado dormidos. Ay, ojalá dormir, soñar. Sí, y despertar en el otro mundo. Es cierto. Vamos, a caballo, a caballo. Monta y huye de mis brazos sin piedad. Pero antes, dame el del estribo. ¿Cómo me contengo y no los degüello aquí mismo? Pero, monseñor, ¿ves cómo nos han dejado las princesas? Doña Lucrecia y doña Ángeles parecían dos perras de presa. No nos dejaron movernos. ¡Haberlas degollado! A vuestra hermana, monseñor. ¡Todo! Antes que haber dejado escapar con vida a ese cobarde napolitano. Perdón, señoría. Perdón. Bueno, bueno. Alzaos.
Calma. Id a la enfermería, que os desinfecten bien esas heridas. Gracias, señoría. Gracias. Que os atenden bien. Sí, señoría. Sí, señoría. Y enseguida que os ahorren. Sí, señoría. Sí. ¿Eh? ¡Que os ahorren! ¡Dicho! Tú tienes la culpa de todo lo que nos pasa. Así es. Has armado tal merengue en nuestra política que ya no sabemos a dónde nos vas a llevar. Y la corona de Nápoles cada vez más lejos de nosotros. Tengo una idea. ¿Otra? Cada vez que tienes una idea nos metes en un nuevo lío. Pero esta vez se trata de una idea distinta, original. Hay que casar a Lucrecia. ¿Otra vez? Esto se está poniendo monótono. Escuchadme, Alteza, escuchadme. Tal como están las cosas, la única posibilidad de conquistar el trono de Nápoles consiste en una alianza con el duque de Ferrara. Entiendo que el duque de Ferrara pretendía la mano de Lucrecia, ¿no? Exacto. Es candidato al matrimonio con vuestra hermana. Pero olvidas que el actual esposo de Lucrecia goza de perfecta salud. Y que a ese no podemos divorciarlo acusándolo de somnolencia. Tiempo al tiempo, señoría. Hay que hacer regresar a ese Alfonso de Aragón. Y una vez que regrese, hay que procurar que no siga gozando de una salud tan perfecta. Después del atentado de esta tarde, no regresará. Ah, a Roma, ¿no? Pero si vuestra hermana saliera de Roma, si la nombrarais, por ejemplo, gobernadora de Spoleto. ¿Gobernadora? ¿De Spoleto? ¿Y qué lograríamos con eso? Que sintiéndose amparado por la gobernadora, Alfonso de Aragón regresará a brazos amados. Y una vez que regrese, es muy fácil que a doña Lucrecia se le ocurra quedarse. Eso es lo que acabamos de intentar esta tarde sin lograrlo. Si conseguimos que vuelva a los brazos de doña Lucrecia, dejadlo por mi cuenta, que no se escapará. ¿Otro asesinato? Señorías, el fin justifica los medios. Y aquí la tenemos ya nuestra Lucrecia, ungida gobernadora del condado de Spoleto, enfrascada en las arduas tareas del gobierno y estudiando con perseverante atención los problemas de la administración pública. No lejos de ella, su prima Ángeles le presta una activa colaboración, como ustedes pueden ver. Lo que yo no sabía era que esto de gobernar fuera tan aburrido. Disculpe, me contagié. ¿Y tú? Siempre pensando en tu Manfredo. Lo mismo que tú en tu Alfonso, aunque trates de disimularlo. ¿Y hace mucho que no lo ves? Siglos. Cuando estábamos en Roma solía entrar disfrazado en la ciudad. Pero desde que estamos en Spoleto, no sé nada de él. En fin, perdóname. Te estoy contando mis penas cuando las tuyas son más graves. ¿Cuándo regresará mi Alfonso? ¿Tú crees que se animará a volver? Uf, es que este pueblo es más aburrido. Si al menos aquí viniera alguien, aunque fuera a molestarnos. ¿Alteza? ¿Qué? ¿Visita? Yo te dejo. A mí nada me divierte. ¿Qué pase? ¿Qué pase quien sea? Es un navegante genovés que os pide audiencia. ¿Cómo se llama? Cristóbal Colón. Ah, ¿y quién es? Pero, Alteza, ¿no habéis leído la historia de Grosso? Cristóbal Colón es el hijo de un humilde cargador de lana que... ¿Pero aquí no hay colchones que arreglar? No, señora, no viene a eso. Si es el que va a descubrir América. Ah, ¿le parece que no tenemos bastantes líos en Europa? Está bien, hazlo pasar. ¿Qué os parece? Me parece que sois un poquitito grandulón para andar haciendo estas cosas. Perdón, señoría, pero me parece que no os dais cuenta de mi genialidad. Fijaos, fijaos bien. ¿Qué os parece? Muy interesante, pero yo los prefiero pasados por agua. ¡No! No me entendéis, Alteza. Nadie me entiende. Dios mío, porca miseria.
He recorrido toda la corte de Europa sin encontrar una mente iluminada que me interprete. Pero es que la cosa no está bien clara. ¿No está bien clara? Sí, demasiado clara. Demasiado clara y demasiada yema. Y esto lo que vais haciendo por todas las cortes. Con razón no os dan corte. Mas no, señora gobernadora. Señor, no me entiende. No me capisce, per la Madonna. Yo no so come parlare. Lo que yo quiero... Sí, ya sé. Lo que yo quiero es descubrir un nuevo mundo. Navegar hacia Occidente para llegar al Oriente y traerme un continente. Vos estáis demente. ¿No veis? ¡Loco! Me llaman mis amigos. Y sin embargo, lo que yo quiero hacer es una cosa muy fácil, ahora que la Tierra es redonda. ¿Redonda? Sí, redonda. Como esta medalla. ¿Qué significa esa medalla? ¿Qué quieren decir esas letras? Pero está bien claro. SNS, Círculo del Navegante Solitario. Ajá. ¿Y sois muchos? Dos. El otro, Edito Dumas. Hombre, tengo una idea. ¿Por qué no vais a ver a los reyes católicos? Los reyes católicos no han querido escucharme. Esperando una audiencia, tuvo que pedir asilo en el convento de la Rábida. ¡Me dio una Rábida! Con una recomendación mía, cambiarán las cosas. A ellos les gustan mucho los descubrimientos. Gracias, Andrés. Infinitas gracias. Y no os olvidéis que yo soy aquel que... No, por favor. Alteza. Que tengáis buen viento, almirante. Con el precio a que están los huevos ahora. Estamos aún muy lejos. No, Alteza. Cuando lleguemos a aquel altozano, ya veremos las torres del castillo de Spoleto. Estoy impaciente por volver a hallarme en los brazos de mi esposa. No ha de ser menor el anhelo de doña Lucrecia. Pero yo no estoy tranquilo, monseñor. Los Borgia no me inspiran ninguna confianza. No temas, mi bien Enrico. El mismo César Borgia me ha enviado un salvoconducto para entrar en Spoleto. No olvidéis que luego de casaros con su hermana os mandó a asesinar. Pero ya me ha pedido perdón humildemente por aquel atentado. No sé. Me cuesta confiar en esa gente. Vamos, desarruga ese entrecejo y prepárate a disfrutar del festín que nos brindará esta noche mi Lucrecia. Tristeza
señor duque. Un furriel de vuestro augusto padre acaba de llegar a Spoleto con graves noticias de Nápoles. Pues que pase enseguida. Es que está herido en una taberna a dos pasos de aquí. Y además... Bien, si es así... Me perdonarás unos instantes, querida. Tengo que salir un momento. No faltaba más, amor. No es menester que me acompañe. Ya veo allí la taberna. Ha llegado tu hora, Alfonso de Aragón. ¡Encomiéndate, Dios! ¡Ah, traidores! Nuestra misión está cumplida. Alfonso de Aragón acaba de dejar viuda a Lucrecia Borgia. ¡Vamos! ¡Pobre Alfonso de Aragón! ¡Qué mala suerte! No somos nada. Asesinado Alfonso de Aragón, los Borgia propusieron a Lucrecia un tercer matrimonio con el duque de Ferrara. Proposición que fue recibida por Lucrecia con su proverbial mansedumbre. ¡No, no, no! ¡Esta vez sí que no! ¡Podéis guardaros ese retrato porque no me impresiona! Pero lo has mirado bien, hermano. No quiero mirarlo. Retirarlo de mi vista antes de que lo haga ella con mis manos. Ilustrísima señora. Pensad que una vez casada con don Alfonso de este, seríais nada menos que duquesa de Ferrara. Una verdadera reina. No me interesa. No quiero volver a casarme. No quiero conocer a ningún hombre más en mi vida. Quiero irme a un convento. No quiero que volváis a dejarme viuda. Nos estás acusando, Lucrecia. Así es como nos pagas. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¡Basta! La comedia es finita. Princesa. He dicho que basta. Please, Alteza, please. Yo no he querido meterme nunca en vuestros asuntos, pero me permito opinar que vos no habéis nacido para vivir en un convento. Tampoco he nacido para ser la viuda de todos los príncipes de Italia. Mi decisión está tomada. Acabad de una vez con mi equipaje. Partimos esta misma tarde. Voy a recluirme en el convento de Nepi. No, Pi. Sí, Pi. Nunca más, nunca más. Lo he jurado. En mi vida volveré a mirar a un hombre. Los odio, los detesto, los aborrezco. ¿Y tú? ¿Qué miras? ¿Eh? Ah, nada. Que a lo lejos de aquí debe estar esperándome mi Manfredo. ¿Ah, sí? ¿De manera que vas a abandonarme? ¿Que no quieres recluirte conmigo en el convento de Nepi? No, Lucrecia. Perdóname. Prefiero recluirme con mi Manfredo en la corte de Milán. Pero es que no te sirven de nada mis experiencias matrimoniales. ¿No ves que sobre nuestra familia pesa un destino trágico? ¿Desafiaré al destino? Contra el destino nadie la talla. ¡Es él, mi Manfredo! ¡Arrivederci, carina! Infeliz, ya te arrepentirás. Los hombres no traen más que dolores de cabeza. Deberían desaparecer todos de la tierra. Los odio, los odio, los odio. Los odio. Ah. Perdonad, señoría. ¿Sabéis quién encabeza esa comitiva que acaba de pasar? No lo sé ni me importa. Perdonad. ¿Quién es? El duque de Ferrara. ¿Eh? ¿Pero está seguro de que es ella? Absolutamente seguro, Alte. Pero entonces,
¡Lucrecia! ¡Oh, llama, señorita! No quiero oírlo. ¡Lucrecia! ¡Olinda! Tiempo sigue su marcha. Buena suerte.